El territorio de Minervino de Lecce conserva un importante patrimonio perteneciente a la civilización megalítica del Salento. Un ejemplo válido es el Dolmen Liscusi, ubicado a lo largo de la carretera provincial que conecta la ciudad con Uggiano la Chiesa. Identificado por Mario Antonio Micalella en 1867, Liscusi se encuentra entre los más impresionantes dolmen de la península de Apulia y entre los primeros monumentos megalíticos que han de estudiarse en Italia durante el censo que se llevó a cabo en el cambio de los siglos XIX y XX. La placa superior tiene un orificio con un diámetro de 20 centímetros, una abertura probablemente conectada a una antigua función cultural o astronómica. Recientemente, la Administración Municipal de Minervino estableció el Parque Cultural Dolmen Liscusi, con el fin de mejorar la protección y mejora del monumento a través de la promoción de las rutas turísticas atractivas lanzadas dentro del SAC, Sere Salentino. El patrimonio megalítico de Minervino se caracteriza por el menhir Monticelli, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad, en la localidad homónima. Identificado en 1951 por Giuseppe Palumbo, el monolito tenía que tener dimensiones más grandes en el pasado, en comparación con su altura que hoy se encuentra en 2 metros y 25 centímetros. En Cocumola se puede admirar en calle Saboya el menhir Cruz, una vez situado en el campo, como recuerda en su censo el geólogo de Lecce Cosimo De Giorgi. El monumento de piedra alcanza los 3 metros y 20 centímetros de altura, mientras que la base tiene una sección de 63 centímetros de ancho. Los testimonios valiosos megalíticos enriquecen el patrimonio del territorio minervinese con misterio y encanto que evoca la vocación espiritual ancestral del Salento y la fuerte conexión con la naturaleza y la tierra.